Muy buenas a todos, chavales. Aquí es Pain Fury comentando. Como ya sabéis, echamos la nueva actualización 1.14 de GTA V, la nueva actualización que Rockstar nos ha regalado hoy, ¿vale? Hoy martes, día 17 de junio del 2014. Y bueno, deciros que ya dije en otros vídeos que iban a sacar nuevas armas, chavales, en la 1.14. Una vez más, Fury ha acertado, ¿vale? Y os voy a decir que de 4 armas que dije, han metido 2. Las otras dos, porque ya estaban en el Call of Duty, habrán dicho, no las vamos a meter, pero bueno. Sí, han metido 2 nuevas armas. Estamos en Amunition, en el desierto, ¿vale? Y os vamos a enseñar qué 2 nuevas armas son. Deciros que son bastante buenas porque he estado investigando un poquito. Un amigo se la había comprado antes que yo, porque digo, yo no me la puedo comprar, para que mis amigos vean que yo me la he comprado haciendo el vídeo, ¿vale? Y me han dicho que son bastante buenas. Así que os la voy a enseñar. Mira, por aquí todo está perfecto, todo igual. El paracaídas, el francotirador. Y como estáis viendo, por aquí está el full shield bullpup. Pero tenemos el puñal de caballería, chavales. El puñal que os dije en el vídeo anterior, en varios vídeos, que iban a sacar un nuevo puñal, nuevas armas. Han sacado un nuevo arma, como estáis viendo, la pistola vintage. Necesitas un arma reconocible y distinguida. Destaca en los atracos a mano, ¿vale? Es que iba a decir, destaca en los atracos, pero los atracos a banco no lo han sacado. Deciros que si no habéis visto el vídeo anterior, lo podéis ver de los coches nuevos, pero no han sacado los atracos a banco. ¿Por qué? Porque estarán esperando, no sé, un poquito más en un nuevo DLC, estarán haciéndonos esperar. Bueno, deciros que han metido las 2 nuevas armas, pero los atracos a banco, tanto que estaba esperándolo, y los malditos Rockstar no lo ha sacado. No lo ha sacado, así que tendremos que echar dándole la lata para que lo saquen. Pero bueno, han sacado, como estáis viendo, la pistola vintage y el puñal de caballería, ¿vale? Son bastante buenas armas los dos. Como estáis viendo, el puñal es bastante grande. Y la pistola vintage, podéis poner los tintes que queráis, igual que cualquier arma. Es bastante pequeñita. Y ahora la vamos a probar, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, estamos ya en la calle. Aquí hay un carrito con el que he venido. Y vamos a coger la primera pistolita. Estoy buscándola por aquí. Vamos a ver. Pichola. Vale, parece que es hecha. Sí, hecha es. Como estáis viendo, le he puesto el camuflaje oro. No tenía ninguna con camuflaje oro. Y aquí tenéis la pistola vintage, que es bastante pequeñita y bastante manejable, con bastante precisión, como estáis viendo. Aquí tiene una precisión bastante buena de un tiro. Le reventamos la ruedecita al carrito. Y la verdad que es bastante buena, porque como una pistola ligera, ¿vale? Una pistolita ligerita, como ha dicho ahí, para atraco. Para atraco, no ha dicho ahí atraco a banco, pero atraco a mano armada. Y como estáis viendo, el puñal de caballería es un pedazo de puñal, ¿vale? Es bastante, bastante grande. Es más o menos como llevar una katana en la mano, pero de mano, ¿vale? Una katana de mano es bastante buena, porque podemos matar a alguien, vamos a buscar a alguien. Vamos a ver. Yo me he venido al desierto donde no hay nadie, ¿vale? Por aquí no hay una persona paseando, por aquí no hay una persona haciendo fotos, no hay nada. Vamos a ver si encontramos a la persona por aquí. Venga, necesito a alguien. Vamos a ver. Yo necesito matar a alguien con este puñal, ¿vale? Necesito matar a... Mira, aquí hay un coche, vamos por ahí. Párate, no me atropelle, ¿vale? Aquí, bájate. Venga, es una mujer, tío. Una mujer no se puede matar con un puñal. No. Esto es imposible, que yo mate a una mujer con un puñal. Vamos, bueno, vamos por otro. Necesito encontrar un hombre para matarlo con este puñal. No puedo matar a una mujer. ¡Otra mujer! ¡Una rubia! ¡No! Necesito buscar un hombre. No se puede matar a la mujer, chavales. Hemos nacido de una mujer y no se puede matar a una mujer. Vamos a buscar un hombre. Necesito un hombre. Otra mujer rubia. Las mujeres rubias me persiguen, chavales. Necesito un hombre para matarlo con mi cuchillo nuevo, con mi nuevo cuchillo de caballería. Vale, a ver. Aquí hay un hombre. Este sí lo podemos matar. Sí. Vamos a montarnos. Oh, es carbo, no pasa nada. ¿No me puedo montar el coche? ¿Lo hecho qué? Me está troleando, la puerta no se abre. Vale, vamos a montarlo por aquí. Bájate. Vale. Ahora da la vuelta. Es increíble para matarlo. Te mato. Me esquiva. Toma, bien, lo matamos. Qué pedazo de cuchillo, chavales. Como estáis viendo, lo hemos matado a la primera. Le hemos desgarrado del pecho hasta la cabeza. Y bueno, aquí tenéis las 2 nuevas armas que han sacado para el nuevo DLC 1.14. Luego os voy a traer más vídeos enseñando muchas más cositas que han metido nuevas. Espero que os guste, ya sabéis que podéis compartir el vídeo, seguirme en Twitter, Facebook, para echar atento a toda la novedad, mirar el vídeo anterior, que es bastante bueno, de todos los vehículos. Hasta la próxima, os espero un poquito más tarde en el próximo vídeo. Adiós.